en el mercadito hicimos una parada para tomar desayuno, ya que hemos llegado a las 6 de la mañana por ahí aproximadamente, y hoy día vamos a ir a conocer Chavín de Huántar. Vamos a hacer un tour todo el día y bueno, hemos entrado al mercado a tomar desayuno para recargarnos de energía. Mira, como ven, esta es la ciudad de Huaraz. Quedé en este hospedaje, está a unas cuadras nomás de la plaza que está por acá arriba. Es la primera vez que vengo a Huaraz y la verdad me quedo sorprendido porque está muy bonito. Y suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Así que no se pierdan Chavín de Huántar. Hicimos una parada aquí en la laguna Quirococha, que está ahí atrás. Quirococha o Quirococha, significado una laguna en forma de diente, que podemos ver por acá las indicaciones. Aquí más o menos la parada es unos de 15 a 20 minutos y bueno, la laguna se ve espectacular con un fondo de nieve que está por ahí, y la laguna muy lindo. Y por acá podemos encontrar carneritos y más cosas. Muy lindo, en verdad. Esta es la segunda parada que hicimos aquí. Y de acá creo que nos vamos a Chavín. Y en este lugar puedes tomarte fotos para recuerdo, o también puedes hacer fotos para TikTok y mucho más. Laguna, miren. Heladita. Y acá bajan a tomarse foto. Esta es la parte donde se toman foto. Por allá al fondo se aprecia la nieve, muy bonito. Por aquí hay ovejitas y mira, como pueden ver, este es el excremento de las ovejas. Mira, así dejan por mí. Y se paga una entrada de 24 a 25 soles para poder ingresar. Ahí, como ven, están haciendo una colita para que puedan pagar las entradas. Y yo también voy a hacer mi colita. Al ingresar, ahí están los servicios higiénicos. Ahí está la puerta de ingreso. Pagas tus 15 soles para el ingreso. Porque yo pago 15 soles. Allá en la agencia me dijeron 25 soles, pero 15 soles pagué.
Y acá, y de acá es un recorrido de 2 a 3 horas. 2 horas creo, por ahí. Bien, entonces estamos frente a la maqueta de la reconstrucción hipotética. Cuando hablamos de hipotético, ¿a qué nos referimos? Bueno, ya vamos a iniciar el circuito. Ahí está el grupo de personas donde hemos venido. Y acá puedes encontrar un plano de evaluación. Entonces, al tener los tres dioses mayores, ¿qué vamos a determinar? Dentro de ello vamos a encontrar los tres dioses menores. ¿Cuáles son? Hades, el Tuna. Por aquí podemos ver la estela de Raimondi. Y por aquí encontramos como un hoyo. Y por aquí, mira. Así podemos ver. Acá no hay acceso, por ahí hay un hoyo. Como pueden ver, por ahí hay arqueologías. Mira, por acá encontramos una olla. Es de barro, creo. Y la tapa sí es de metal. Ah, ese es un basurero. Pero qué bonito. Ese es para botar basura. Y miren los árboles, son tremendos, inmensos. Y por allá se encuentra el río. Y nosotros vamos a ir por este lugar. Como están viendo por allá, ya están avanzando un poco. Mira gente, a medida que estamos avanzando, encontramos eso. Creo que es este. Esta es la parte central, creo, ¿no? La plaza. Esa es la plaza y allá es el monumento, creo. Ahí adentro también vamos a ingresar. Esta es la plaza y como ven es grandazo. Por acá podemos ver un plano también donde te indica, creo que esto está por acá. Pasando todas esas pruebas y con ese gran medallón que se podía determinar, era este. No existe otra cara. Corrió toda esa parte, explicó esa parte y por acá otro. Y ahora llegamos a este, a Choque Chinchay. Es un bloque de piedra inmensa. Un trabajo de limpieza y excavación que se realiza en este lugar quedó nuevamente cubierto, ¿no? ¿Hasta qué nivel? Hasta ese murito que vemos. Empezó a llover de la nada. Acá el clima llueve por momentos, de ahí sale el sol, así el clima es cambiante. Hemos visto una roca por allá. He comprado esto. Siempre es importante cuando vengan a este lugar comprarse un poncho de estos para que cuando llueva no te mojes. Y como ven, mira, está lloviendo. Y seguramente de aquí va a parar la lluvia y va a salir el sol. Ya estamos llegando a esta torre grande. Ya calmó la lluvia, como ven, estábamos por allá, estábamos viendo toda esa parte. Ahora vamos a entrar por aquí, creo que esa parte vamos a ver por acá y vamos a dar la vuelta. Era de tal forma que simbólicamente dividía. Cuando hablamos del pórtico de Iván Manero, ustedes han visto la simbología. ¿A dónde está mirando el Simplemente como acá puedes ver, hay un túnel, por allá también hay un hueco, por allá que están viendo, hay un hoyo. Y así son las maderas que habían puesto para que cubra de la lluvia, de eso, ¿no? Acá también podemos ver este otro orificio, ahí por ahí un túnel, como ven, hay un túnel. Y por acá hay más piedras. Miren, por ahí hay
en forma de batán, por acá. Ahí como lo ven, como una forma de batán. Ouais. Ça disait tout à l'heure qu'il n'y en avait plus de 1000, donc en fait les gens se les ont ramenés chez eux. Ouais, ils continuent. Mais bah, les gens, des gens. C'est ce truc-là, c'est le gardien là. Ouais. Ça c'est le dieu, je sais plus quoi. Por allá podemos ver una escalera, que es este galería de cautivo que lo llaman este lugar. Como ven acá en el letrero. Que se más piernas. ¿Y ya te cansaste? Aquí pueden tomar la foto, no hay problema. A la derecha, ingresen a la derecha, se ve muy bonito. Ahí está. Ahí está. A este lugar no puedes ingresar porque acá dice no ingresar. Así que seguimos por este camino. Bueno, ya estuvimos por la parte de arriba. Ahora vamos a ver la cabeza clava que está por allá. Y creo que de esa manera terminamos con el video. Espero que les haya gustado este video y si es así, por favor, suscríbete a mi canal, regálame tu like y tu comentario. Y por último, vemos la cabeza clava por ahí. ¿Qué es eso, señor? Tirita. ¿Tirita? Sí. ¿No son pintados? No, porque yo vengo años y lo puedo observar. Pintado acá. Es en Lima, papi, vas a tener cuidado. Sí, ¿no? Ahí sí te pueden engañar. Ahora es igualito, lo puedes ver. Y se parece plata. ¿Y este grande cuánto está? Está 100 soles, hijo. ¿100? Sí, wow. Esta 10 soles. 10 soles. Sí. Hemos terminado el recorrido y ahora vamos a ir más abajo. Creo que está el bus que nos ha traído. Bueno, pero vamos a almorzar primero. Creo que ya son 3 de la tarde. Como ven, miren el río. Miren el río. Por acá. Muy bonito.